ustedes. Bienvenidos a Rocco TV. Nosotros siempre contentos porque traemos invitados que son de primera línea, no, borremos eso, de primera fuente para informar de acuerdo a lo que hoy día se ofrece como política pública. Es así que hoy día estamos con el Seremi del Medio Ambiente, don Joel Díaz, que me cuesta, y don Francisco Lara Acevedo, jefe de la DIPLADE, ambos autoridades a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Teresita. Muy contento de estar nuevamente acá en Rocco TV, también con buenas noticias junto al Seremi de Medio Ambiente. Así es. Seremi, muchas gracias igual por estar acá. Y como siempre, bienvenidos. Pero la idea hoy es de conversar del segundo llamado, ¿no es cierto? Y de algo muy especial que yo no lo quiero decir porque yo no estoy en ese proceso y quiero que lo informen desde la raíz hasta como corresponde. Dejo al Seremi para que se dirija a los televidentes y a los radioescuchas. Bueno, estamos acá en un segundo llamado del programa de recambio de calefactores de la línea de pellet para la ciudad de Coyhaique. Estamos en ese proceso, un proceso que por supuesto trabajamos en conjunto con el gobierno regional y su consejo, y este beneficio llega, ya es bien conocido en la ciudad y por supuesto en todo el centro sur de Chile, por lo tanto tenemos ahí tremendos desafíos a nivel regional y que qué mejor que poder avanzar también con este proceso de postulación que está disponible, pero ya estamos en la recta final, entonces ahí vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero más que nada hoy día venimos a conversar acerca del proceso del recambio de calefactores, un programa que estamos llevando en conjunto al gobierno regional y que nos ha permitido también alcanzar distintas metas del plan de descontaminación atmosférico para disminuir la contaminación atmosférica de nuestra ciudad. Así es. Y nosotros igual nos preguntamos, ¿verdad? Aunque ya es sabido que el gobierno regional tiene un papel preponderante en lo que es la billetera de la región de Aysén. Entonces, es súper importante que lo tengamos eso claro, porque para todos los proyectos, gobierno regional y su consejo, gobernadora y etcétera, tenemos, pero es la billetera. Suena así como, pero estamos contentos de que haya una billetera de la envergadura que tiene el gobierno regional. Es así que, don Francisco Lara, la pregunta es, ¿cuál es la importancia que tiene el gobierno regional frente a esta política pública? A ver, este es un programa, efectivamente, muchas veces sale y vemos el logo del gobierno regional, vemos a nuestra gobernadora regional, Andrea Macías, dando buenas noticias para la región, y queremos avanzar más allá de la billetera, sino que queremos además aportar al desarrollo de la región de Aysén. Y es así como en una de las materias más relevantes para la salud de las personas, para la salud, también para la calefacción de las personas en la región, es que hace ya un par de años se viene desarrollando este trabajo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, que es el programa de recambio de calefactores. Quedan acá dentro de este programa 2.000 calefactores por renovar acá en la ciudad de Coyhaique. Tuvimos, y aquí también nos hacemos cargo de los problemas, porque veníamos de un problema lamentablemente durante la administración anterior donde no se pudieron hacer llamados a concurso. Nosotros, y que además eso fue en otra región, pero lamentablemente recibimos esos problemas acá en Aysén. Pero esto lo trabajamos en conjunto con el Seremi, tomamos una definición de avanzar con compra de equipos durante un año y la instalación el año siguiente. Y ese es el proceso en el que estamos ahora, en el proceso de llamado a convocatoria para los calefactores a pellet, como decía el Seremi, para este año y seguir poniendo un granito de arena en la contribución para la descontaminación de Coyhaique, en este caso de Coyhaique, pero también del resto de las comunas de la región de Aysén. ¿Qué importancia tiene esto, Seremi? Nosotros sabemos que esto se relaciona con la salud también. Que desde su cartera, desde la Seremía, ¿cómo ve este cambio? Bueno, efectivamente el programa de recambio de calefactores avanza en calidad de vida. Yo creo que eso es súper importante mencionarlo y tenemos que generar las condiciones para que las familias puedan optar a beneficios que estén al alcance de todos y todas.
pensar que los equipos que estamos poniendo a disposición, que compramos con el gobierno regional, son equipos de alta gama, son eficientes energéticamente, son equipos que van a permitir también un mejor confort de la calefacción de los hogares. Por lo tanto, y por supuesto, lo más profundo que el impacto que tiene es la disminución del material particulado que se emite en este caso a la atmósfera. Por lo tanto, tenemos ahí un desafío de poder entregar estos equipos a las familias coyhaiquinas y que eso también permita disminuir los episodios críticos. Muchas veces hablamos en este periodo GEC, en la gestión de episodios críticos, que todavía sigue vigente, termina el 30 de septiembre. Nos va mostrando un poco el cómo abordamos esta dificultad, porque obviamente Coyhaique es una ciudad que tiene estas dificultades con respecto a calidad del aire, pero hemos ido avanzando. Eso es súper importante, que lo que hace, y muy bien lo decía Francisco, el beneficio que entrega el gobierno regional a través de la gobernadora nos entrega también las posibilidades de que disminuyamos las tasas de material particulado que tenemos en la ciudad. Y desde el 2016 a la fecha hemos avanzado, y hemos avanzado en porcentaje importante, disminuyendo las emergencias ambientales, disminuyendo el promedio de material particulado. Por lo tanto, estas medidas son efectivas para poder disminuir. Por supuesto que siempre quisiéramos avanzar más rápido, pero eso es algo que tenemos que trabajarlo en corresponsabilidad. Aquí tenemos que trabajar con todo y todas, y ese es un poco el desafío. Así que tener la posibilidad de abordar esto desde el punto de vista, por ejemplo, de salud, nos va también a permitir que la gente entienda el impacto que tiene también este tipo de programa. Dentro de la actualización de la Estrategia de Desarrollo Regional, ¿cómo se une o cómo se hermana el revestimiento térmico con este llamado, ¿no es cierto?, a cambiar los calefactores? A ver, se correlacionan directamente entre el recambio de calefactores y también el revestimiento térmico. En eso, y hemos avanzado en esas dos líneas de financiamiento desde el gobierno regional. También el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Vivienda han tenido una mirada también piloto para que ambas políticas públicas vayan de la mano. Pero ¿qué es lo que hemos visto desde el gobierno regional? Que había, lamentablemente, este año una disminución de los recursos desde el Ministerio de Vivienda para revestimiento térmico. Y ahí estuvimos con el apoyo del Consejo Regional y la propuesta de nuestra gobernadora Andrea Macías para traspasar recursos al llamado de revestimiento térmico para Coyhaique y también para ICER. Y eso se complementa con este otro programa, que es el de recambio de calefactores, que ya tuvimos un primer llamado durante este año, ya se instalaron esos equipos. Estuvimos con el Ceremi en Puerto Aysén con recambios a pellet y también ecoaire eléctrico, como aire acondicionado. Y también nuestra gobernadora estuvo acá en Coyhaique en los hitos de instalación de esos equipos. Y el llamado hoy día, y ahí le voy a dar también el pase al Ceremi, porque hoy día, y ese es un aviso para todos, pueden postular al segundo llamado recambio de calefactores, esta vez a pellet, para que puedan recambiar de leña, de artefactos que son menos eficientes, a pellet, que son mucho más eficientes, más económicos, y además, algo importante, Teresita, que se asegura la oferta del combustible, del pellet, porque también tuvimos una situación hace algunos años, uno a veces olvida cuando los problemas se solucionan, olvidamos que eso fue un gran problema hace algunos años, donde habían tremendas filas por adquirir pellet, por un quiebre de stock nacional de pellet. Sin embargo, se hicieron gestiones también para que una empresa se instalara acá en la región y está en proceso de producir pellet desde la región de Aysén y también para la región de Aysén, asegurando el suministro de este combustible para todas y todos quienes puedan consumir este combustible, cambiar de combustible, que es más económico, disminuye los precios, contamina menos y es más eficiente también en el consumo. Y aquí le doy el pase porque tenemos aquí un llamado definidos. Los plazos, y están cortitos los plazos, así que claro, hay que apurarse. Que sí.
Estamos en la recta final, Seremi, usted lleva eso bien claro. Para nuestros televidentes, fecha, ¿cuándo comenzó, cuándo termina este segundo llamado? Bueno, partimos en el segundo llamado el 13 de agosto y ya vamos en los descuentos. El 16 de septiembre, es decir, este día lunes, termina el plazo de postulación. Sí. Mira, así que hay que apurarse. Y hay que apurarse, efectivamente, porque también lo hemos mencionado anteriormente, hay mucho interés en este segundo llamado. ¿Por qué? Y tiene una lógica que me parece que ha ido ocurriendo bastante bien. Los plazos que va entregando el proceso del recambio de calefactores es muy probable que la gente para la siguiente temporada, es decir, en el verano, va a tener su estufa y va a poder preparar su temporada de invierno 2025 con tiempo y con antelación. Por lo tanto, es importante también que la gente que postule va a tener de alguna manera ya la seguridad de que el combustible que va a utilizar el año 2025 puede asegurar tanto el equipo que lo va a utilizar como por supuesto el suministro del combustible, que es como tener el abastecimiento de pellet para poder entregar a su estufa. Por lo tanto, eso es importante, que la gente pueda hacer la postulación pronto. Nosotros tenemos despliegue. Los requisitos. Sí. Primero, los requisitos. Ser mayor de 18 años, estar dentro del polígono de saturación de Coyhaique, no haber sido beneficiario anteriormente del programa, tener la estufa instalada, una estufa leña que nosotros vamos a recambiar. Esta estufa no sigue circulando, sino que nosotros la sacamos y la chatarrizamos. Es decir, la destruimos. Ya. Es una estufa que nos sigue. No vamos a venderla después a la feria ni a ningún otro lugar. Es una estufa que sale de la región. Por lo tanto, tratamos de que eso sea efectivamente una medida que permita disminuir la emisión de material particulado. Y también mencionar el despliegue que estamos teniendo actualmente. Ahora, en este momento, el equipo está desplegado en el Unimark, porque toda la semana van a estar desplegados de 5 a 7 en el Unimark. Además, el sábado vamos a estar en la Feria Las Quintas, el lunes también vamos a tener despliegue, estamos en la oficina del programa de recambio de calefactores, que está en Errázuriz 514, y que, por supuesto, que ese proceso usted es un acompañamiento, porque la postulación es en la página calefactores.mma.gov.cl, donde usted hace el proceso de postulación. Ese acompañamiento que hacen los profesionales es para poder apoyar a quienes tengan la brecha digital o necesiten resolver alguna duda, pero la postulación se puede hacer en su casa, en la comodidad de su living, así que puede ahí tranquilamente hacer la postulación de manera online sin ningún problema. Seremi, una consulta, pero ya de vista de ciudadana. ¿Bastaría que, por ejemplo, una persona que sí está arrendando una casa y dice, bueno, yo vivo acá, tengo mis calefactores, ¿puedo postular aunque no sea dueño de la casa? Ahí, bueno, siempre lo que hay que hacer es una conversación con quienes son los dueños de la casa. Perfecto. Eso es algo, porque usted tiene que ser dueño del calefactor que se va a recambiar. Okay. Entonces ahí se lo lleva. Lo que se hace harto es la conversación con las personas que habitan. Perfecto. Pero, por ejemplo, algunos casos. Hay gente que tiene en este caso un sitio grande, una familia grande, se independizó y el hijo quiso hacerse una casa. Puede postular. Perfecto. No hay problema. Porque es otro grupo familiar. Entonces eso también es una oportunidad para que las familias puedan ir optando este beneficio y permita que todos y todas puedan tener la opción de postular a estos calefactores. Bueno, nosotros cuando recibimos el primer llamado sobre los calefactores, igual hubo harto interés, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿qué le podríamos decir? Este es un paréntesis, ¿verdad, Seremi? Igual, es sobre el tema de los calefactores que son al aire, ¿no es cierto? Que son eléctricos. Para la tranquilidad de los usuarios, ¿eso conlleva un gasto mayor o está acotado ese gasto? El equipo a pellet agradezco mucho la pregunta porque ha sido una pregunta que hemos tenido que salir a responder bastante, pero para la tranquilidad de la gente. El calefactor que nosotros estamos instalando es un calefactor eficiente energéticamente. ¿Qué significa eso? Primero, que irradia de mejor manera el calor, pero además que el consumo de energía también es menor. Por lo tanto, el calefactor gasta como una ampolleta LED. Es de bajo consumo de energía. Por lo tanto, para las familias que postulen,
darle la tranquilidad y la certeza de que el gasto, en este caso, o el costo que le va a incurrir mensualmente en electricidad, no sube de manera ostensible. No es un gasto que va a desordenar su presupuesto mensual, sino que solamente lo que necesita es mantenerse porque gasta esto, a estos niveles. Entonces, por lo tanto, darle la tranquilidad a la gente. Como bien decía Francisco, el pellet está más barato, vamos a tener abastecimiento regional, por lo tanto eso permite que también sea un ahorro a largo plazo para las familias que puedan optar a estos beneficios. Y la otra pregunta que surge igual, ¿qué pasa si no estoy en la ficha de protección social? No lo necesita. No lo necesita. No, no lo necesita, es un beneficio ambiental. Aquí uno no necesita registro social de hogares, por lo tanto eso es también una tremenda ventaja, porque muchas veces se limitaban porque la ficha no estaba actualizada o que había un cambio y pasaba de tramo, etcétera. No, aquí un beneficio ambiental, todos y todas pueden postular, por lo tanto eso permite también que las familias no tengan que limitarse a tener o no tener la ficha, sino que postulan cumpliendo con los requisitos que mencionamos anteriormente. Así que la invitación es que por favor postulen, porque todos necesitamos ahí eso incorporar. Quería hacer un comentario favor. A propósito de las dos respuestas del Seremi. La primera de los arrendatarios, y por qué tiene estas, que uno podría llamar como flexibilidades el programa, porque aquí tenemos dos beneficiarios. Un beneficiario directo, que es la familia que postula, que recambia el calefactor y que tiene estos beneficios de tener un equipo que es más eficiente, la seguridad también de tener este equipo también para los niños, porque tiene harto riesgo menos que un calefactor a leña. Pero tenemos otros beneficiarios, que es la comunidad en general, y que en eso todas y todos en Coyhaique vamos a ser beneficiarios de que se esté contribuyendo a la descontaminación. Esa es la razón de que no tenga requisitos de registro social de hogares, esa es la razón de que pueden ser tanto propietarios como arrendatarios. Por supuesto, en el caso de los arrendatarios hay que conversarlo con el propietario, porque si la estufa es de propiedad del dueño de la casa, se puede recambiar, sí, pero siempre y cuando eso esté conversado. Si es de propiedad del arrendatario, ok, pero también hay que conversarlo, porque vamos a hacer ahí una intervención física dentro de la casa. Entonces siempre tiene que ser conversado para que no tengamos tampoco problemas relacionales entre vecinos, además. Pero lo importante es que los beneficiarios son tanto la persona que recambia como la comunidad en su conjunto. Qué bien. Y surge la pregunta, ¿no es cierto? Nosotros estamos concentrados en Coyhaique y Aysén, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los sectores rurales? ¿Se irá a ampliar el plazo? ¿Irá a haber otro llamado? En este caso, el llamado convocatoria es para Coyhaique, ¿ya? Solamente para Coyhaique. Para Coyhaique. Ya tuvimos un primer llamado a convocatoria que estaba Coyhaique y Aysén. Y además estamos ejecutando otro programa de similares características en Cochrane también, ¿ya? Así que estamos ahí. Y además estamos avanzando también en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente en los estudios preliminares para el resto de las comunas de la región, para que podamos avanzar en el corto y mediano plazo, también con la ejecución de programas de este tipo u otros en materia de descontaminación. Pero lo primero que tenemos que saber y tener a ciencia cierta, cómo está la calidad del aire, por ejemplo, en Tortel, en Chile Chico, en Cisnes, para ir tomando decisiones en materia de políticas públicas en la región. Pero hoy día lo que nos aboca y el llamado es esta recta final de convocatoria del concurso en la página del Ministerio de Medio Ambiente hasta el día lunes. Sí, y ahí quizás solamente reforzar algo de lo que menciona. Yo creo que el gobierno regional, liderado por la gobernadora Andrea Macías, ha sido bien también visionario con respecto a esto, lo que mencionaba Francisco. Hemos estado trabajando en conjunto buscando un poco las alternativas para esos casos, pero en el llamado que tenemos actualmente es para el polígono de saturación de Coyhaique, pero no, eso no, no quita que no estamos mirando el resto. Y eso es algo, es una demanda, ha sido una necesidad, la gente lo pregunta. Y cuando la gente lo pregunta, nosotros también tenemos que accionar, pero por supuesto, siempre con información, con datos, con un diagnóstico claro, porque la inversión pública tiene que ser una inversión responsable, y eso es lo que también estamos buscando, de poder llevar adelante este beneficio ambiental a todos los rincones de la región, pero paso a paso. En este momento estamos enfocados en el llamado actual de Coyhaique, pero esperamos
ojalá en un futuro cercano, lejano, vamos a ver cómo se van dando los números y los resultados de los diagnósticos, podamos avanzar con otras localidades. Y vamos a hacer una atención a usted que está mirando en casa o donde esté. Vamos a pedirle al Seremi que nos refuerce el llamado, hasta cuándo se puede postular y de qué forma, en qué lugar, desde su casa, no sé, usted, Seremi. Sí, por supuesto. Bueno, a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Coyhaique que vivan dentro del polígono de saturación, la invitación es a postular al programa de recambio de calefactores en la línea de pellet. Este es el segundo llamado. Estamos teniendo bastantes postulaciones, así que no pierda la oportunidad de acceder a este beneficio ambiental. Recuerde que vamos a estar hasta el 16 de septiembre a las 23:59 con nuestro portal abierto para que usted pueda postular. Si tiene dudas para postular, usted puede dirigirse a la oficina del programa de recambio de calefactores que se encuentra en Errázuriz 514, esquina Lillo, la casita azul. Tiene un tremendo letrero que dice programa de recambio de calefactores, donde usted puede acceder a que le puedan resolver sus dudas. Pero la postulación se hace en la página web calefactores.mma.gov.cl y ahí usted va a tener una página muy amigable, muy intuitiva, donde tiene que ir completando distintos campos y hace la postulación, y luego de eso se van a poner en contacto con usted para informarle si es preseleccionado, luego se van a validar sus datos, se selecciona y se realizan todos los procesos para poder llevar ya pronto la posibilidad de que pueda tener instalado este equipo y pueda acceder a este beneficio, que tiene un beneficio, como bien decía, un beneficio directo que va a la familia, pero también indirecto porque colabora con toda la ciudad y poder disminuir la cantidad de material particulado que tenemos en el ambiente, y es un desafío que tenemos que hacer entre todos y todas. Descontaminemos Aysén. Así es. Esa es la idea. Bueno, pero dos frasecitas para que se despidan ambos. Agradecerles su presencia acá también, porque es importante que usted que está en casa o donde esté en la región de Aysén, en Coyhaique, postule, no pierda la oportunidad. Esa es la idea. Así es, ese es el llamado a todas y todos, y que es lo que también desde el gobierno regional y particularmente nuestra gobernadora Andrea Macías ha buscado impulsar en materia de descontaminación, esta vez con una de las patitas en materia de descontaminación, que tiene que ver con el recambio de calefactores. Así que recuerden, el plazo hasta el lunes en calefactores.mma.gov.cl, puedan participar, puedan postular, perdón, porque son pocos cupos para todo lo que sí quisiéramos. Así que, pero se vienen nuevas noticias pronto, así que vamos a seguir con el mismo compromiso desde el gobierno regional y su consejo, y en el trabajo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Seremi. Absolutamente. Bueno, eso, la invitación. Aquí estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional y su consejo. La gobernadora Andrea Macías ha puesto la disposición completa para avanzar en descontaminar. Y por supuesto, como la invitación es eso, de que trabajemos en conjunto, usted postula, nosotros vamos a poder avanzar con este beneficio. Y recuerde que nosotros todos juntos descontaminamos Aysén, está en tus manos. Así es, y con esas palabras nos vamos del programa Descontaminemos Aysén, y usted hágalo a través de su postulación. Un abrazo cariñoso y nos vemos próximamente. Lucar Repuestos, tradición desde siempre, 30 años en la capital regional Coyhaique. Si buscas un repuesto automotriz, Lucar Repuesto cuenta con una atención personalizada y con la más amplia gama en vehículos, todas las marcas. Estamos en Eusebio Lillo 15.